seguimos con la siguiente ponencia. Tema auditoría en SQL Server. Estará a cargo del ingeniero Orlando Tapia desde Ecuador. Le damos la bienvenida. Ingeniero Orlando Javier Tapia, muy buenos días. Disculpe. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias, doctor. Gracias por la invitación. A usted, doctor. Vamos a comenzar con todos. Vamos a ver un poco de la auditoría de SQL. Vamos a ver cómo alzar la auditoría, cómo hacer para que nos llegue y ver algunas cosas que tal vez les interesen un poco, especialmente de los logins, de los Excel, de los updates que se pueden hacer en SQL, ¿sí? No sé si me confirman si se ve en mi pantalla. Creo que ahora ya estamos. Ingeniero, sí, se visualiza la pantalla. Ya. Vamos a ver un poquito de SQL Server. SQL Server ya desde el 2008 en adelante ya tiene una auditoría que podemos nosotros hacerlo tanto al servidor como a la base de datos. Sí, vamos a ver algo de cómo hacerla directamente al servidor, especialmente para los logins, cómo crearla. ¿Y cómo podemos hacer para poder visualizar directamente sin que nosotros tengamos que utilizar otro software, sino que vamos a hacerlo nosotros mismos para que nosotros tengamos todo el control que podemos tener, ¿ya? Vamos a comenzar aquí. Si nos vamos a propiedades. Seguridad. Aquí tenemos este tipo de auditoría, que fue hecha hace muchos años por Estados Unidos. Este de aquí fue hecha por el Pentágono, para ver todo lo que hacían, sí, para todo lo que se hacía en la base de datos, sí. Y acá, esta es la C3, que es el cumplimiento de criterios comunes. Estas tres, digo, pues se podría decir que son las anteriores, ¿sí? Pero ahora, nosotros con la nueva que vamos a ver hoy, vamos a poder ver que se puede hacer varias cosas, ¿sí? Entre ellas, vamos a crear, por ejemplo, los logins. Los logins, y para crear una auditoría, nos vamos a seguridad. Aquí tenemos auditorías y especificaciones. Vamos a hacer este rato sobre el servidor de base de datos, ¿sí? Entonces vamos a tener estas dos. Aquí en auditorías nosotros vamos a crear el repositorio de donde se va a guardar la auditoría. Y aquí en las especificaciones vamos a decirle qué quiero que me audite, ¿sí? Ahora vamos a crear un archivo. Sí, aquí vamos a ver que tenemos esto de aquí. Aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle auditoría servidor. Sí, aquí podemos poner nosotros cualquier nombre. Aquí, en milisegundos, ¿en cuánto tiempo de retraso necesito en milisegundos de lo que es cada vez que quiero que escriba? Sí, entonces, en 1000 milisegundos estamos hablando de un segundo. Aquí, ¿qué pasaría si es que tengo alguna falla con la auditoría? Tengo que continuar. Tengo operación con error o apagar el servidor. Esto de aquí, si hacemos en producción, lo mejor es poner continuar porque no queremos que se nos corte el servicio por cualquiera de estas dos de aquí. Sí, aquí podemos guardar en algunas partes la auditoría. Sí, tenemos el registro de seguridad, registro de aplicación y un archivo. Si nosotros guardamos en estas de aquí, vamos a poder ver que se guarda en los logs de Windows. Sí, pero para nosotros tener un mejor control y poder leer desde cualquier otro sistema o un sistema que se desarrolle, vamos a ponerle en este caso para archivo. Sí, aquí vamos a darle la ruta de acceso, que voy a darle aquí en el D y voy a crear aquí donde dice auditoría. Pongo aceptar y listo. Aquí dice máximo de archivos de sustitución incremental ilimitado. Aquí ustedes pueden ver de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Van viendo
o van decidiendo qué es lo mejor para ustedes, porque tal vez les consuma demasiado el espacio en disco, ¿sí? Aquí está limitado, pero nosotros también aquí tenemos el número de archivos y el tamaño, tanto en megabytes, en gigabytes y en terabytes. Es como les digo, depende de cómo sea su infraestructura, depende de cómo ustedes tengan en su trabajo, donde vayan a hacer esto de aquí, tengan el espacio o cuánto deban calcular el espacio físico para este de aquí. Por temas de practicidad, le voy a dejar aquí en el limitado. Si nosotros queremos poner alguna cosa de restaurar espacio en el disco, se puede decir, yo quiero que mi auditoría sea de 1 TB siempre. Entonces, yo reservo el espacio en el disco para que ese espacio esté ubicado, siempre disponible para mí. Así que, ¿cuál es el problema que esto de aquí? Que si la base de datos crece, no va a tener espacio para poder ya seguir escribiendo y vamos a tener problemas. Por eso este de aquí, recomendable no ponerlo para seguir teniendo un trabajo normal en producción, especialmente porque esto de aquí se utiliza más en producción. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, podemos hacerlo hasta este momento. No hay ningún problema. Podemos seguir respondiendo hasta este momento. Como estamos este rato, como estamos viendo, estamos creando en la parte de auditorías. Este es el repositorio en donde se va a escribir lo que voy a hacer la auditoría como tal. Hasta ahora no hay ningún problema y pongo aceptar. Sí. Pongo en blanco. Como digo, este es el repositorio. Entonces ahora vamos a hacer y vamos a especificar qué queremos. Sí. ¿Qué es lo que queremos nosotros auditar? En este caso vamos a hacer unas dos o tres prácticas que me parecen interesantes. Entonces aquí yo puedo ponerle especificación servidor. Como les digo, aquí puede ser cualquier nombre, cualquier cosa que ustedes les identifique a lo que van a hacer las especificaciones de la auditoría y vamos a ver un poco más. Sí, y aquí como ya creamos, si ven aquí en la auditoría el espacio donde se va a guardar, entonces aquí yo escojo auditoría servidor. Y aquí yo puedo tener varias auditorías con varias especificaciones para diversas cosas que yo quiero hacer o con la periodicidad que yo quiero hacer. Como vimos al principio, como pudimos crear aquí en auditorías, aquí yo puedo crear, por ejemplo, un archivo para una auditoría, puedo crear un registro para otra auditoría, puedo darle un tamaño o una ruta diferente para cada auditoría. ¿Sí? Entonces esto de aquí me dice dónde voy a guardar. Y aquí en cada especificación, vamos a decirle qué vamos a hacer. Entonces aquí escojo auditoría del servidor porque tengo solo una creada por el momento y aquí mismo voy a hacer que se me cree todo. ¿Sí? Un poquito más grande. Ya, aquí tipo de acción de auditoría. Aquí hay varias. ¿Sí? Como pueden ver aquí, hacia la base de datos y hacia el servidor. Entonces, como este rato estamos haciendo hacia el servidor, la parte que dice group es lo que me hace referencia a que hay muchas más auditorías que hace por detrás que esta de aquí. Sí, que son propias del sistema. Entonces, nosotros vamos a comenzar con una que es esta de aquí. Con esta de aquí. El esquema Access Group. Sí, como ven, hay muchas y depende de lo que quieran hacer, les va a hacer la auditoría. Entre más de estos tipos de acción escojan, más grande se va a hacer la auditoría y más pesada se va a hacer. Pero ustedes si quieren ver para qué sirve cada una, podemos, por ejemplo, entrarnos a Microsoft. Y miren, aquí están para qué sirve cada una. ¿Sí? Se ven, aplicación Trigger Password Group. Este evento genera cada vez que cambia una contraseña o un rol de una aplicación. Entonces, depende de lo que ustedes quieran auditar, van activando y van poniendo en un solo repositorio o en varios repositorios, dependiendo como ustedes quieran. Sí, miren,
Aquí, por ejemplo, aquí un login group en el que vamos a tal vez a utilizar. Aquí, por ejemplo, cuando tienen un espejo y quieren ver si se han logueado en el espejo, aquí pueden auditar eso de ahí. Aquí sí tiene acceso a algún objeto de la base, sí. Y vamos a ver el primero que estaba aquí. Que vamos a ocupar. Sí, este evento genera siempre se ha utilizado un permiso objeto del esquema. Entonces nosotros vamos a utilizar este de aquí para que nos dé todo lo que está pasando en la base de datos. Sí, vamos a ver que podemos ver los select, los update, de qué máquinas se conectaron, el usuario, la hora. Entonces comencemos con esta de aquí, con el esquema Access Group. Sí, aquí no tengo ningún objeto, tampoco el esquema ni nada porque estamos hacia el servidor. Le pongo aceptar y como vemos tenemos estas dos de aquí. Sí, para poder ya ejecutar, pongo nuevo, le habilito el repositorio y le habilito la especificación. Y vamos a hacer un select a una de las bases de datos. Que puede ser Norm. Miren, acabo de hacer un select a la base de datos. Y aquí yo ya puedo ver aquí ya puedo ver todo lo que pasó en el servidor desde que le generé. Si ven, tengo varios selects. ¿Por qué? Porque me fue hacia muchas tablas. Entonces aquí yo puedo ya hacer o puedo ya filtrar por mi base de datos en la cual yo la hice, ¿sí? Entonces por aquí, si yo lo busco, aquí está el nombre de la base de datos, ¿sí? Y aquí está el Norwin, lo que le hice yo. Y miren, aquí está lo que yo hice. ¿Se ven? Entonces de esa forma, cualquier select o lo que sea que cualquier persona lo hace, podemos buscarle acá y ver desde dónde lo hizo. Aquí está. Sí, lo hizo desde SQL Server Manager Studio. Entonces, estoy seguro de que se me conectó desde el manejador de la base de datos. Si ven aquí que dice .NET cliente, esto quiere decir que se hizo desde un sistema que ya está hecho. Entonces, con esto de aquí puedo ya dejarle de lado. Vamos a ver si tenemos aquí algo más. Aquí podemos verlo. Ya. Y aquí tengo desde dónde se realizó el select. ¿Se ven? Perdón, de quién lo realizó. Y acá abajo tengo más información que es relacionada con esta de aquí. Como ven, aquí está de dónde se hizo la consulta, la ID del usuario, a qué base de datos se realizó. Algo más interesante, qué acción fue, ¿sí? Y qué servidor es. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacerlo ahora desde código para que no se me salga todo esto de aquí, sino me salga exactamente lo que quiera auditar. Para esto de aquí podemos irnos acá, ¿sí? Y aquí como ven, este select asterisco from, este sys get audit file, esto me ayuda a leer de dónde están los archivos de auditoría que están en la ruta de auditoría. Y aquí mando dos parámetros default para que no tengas ningún problema. Pongámosle solo este para aquí para comenzar a ver. Como ven,
quitar un ratito esto. Como ven, tengo exactamente lo mismo que tenía en el otro lado. ¿Sí? Pero ahora como ya tengo el control de esto de aquí, ya puedo comenzar a especificar qué es lo que quiero hacer. Entonces, busquemos el database name y busquemos cuál era el Norwin. Se deja un ratito ahí. Aquí. Como ven, aquí ya comienzo a poder construir mi auditoría. Aquí está lo que, aquí está qué se ejecutó, ¿sí? ¿En dónde se me guardó? Y el nombre de dónde, el nombre del host, ¿sí? ¿De dónde se realizó? Entonces, con esto digo de aquí, si hay alguna, por ejemplo, algún desarrollador o alguien que se está conectando, puedo ver el nombre del host al cual se conecta. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo un poquito más. Por ejemplo, aquí, de dónde se conectó. ¿Sí? Aquí, aunque está en. Aquí está en local machine, pero si ven que dice cliente IP, aquí puedo yo ver de qué IP se está conectando. ¿Y qué me está haciendo? Entonces, tengo la IP y tengo el nombre del host. Vemos si nos podemos conectar por la IP. Para hacer una prueba, a ver si me sale la IP. Con qué está ahí. Sí. Estoy conectado. Voy a hacer una consulta. Igual a Norwich. Copiémosle la consulta que está acá. Me realizó. Ahora regresemos a la auditoría y veamos qué pasa. Sí, se me generaron mucho más de conexiones. Y miren, ya me sale el IP. Aquí estoy conectado localmente. Aquí me sale el IP del host en el cual estoy haciendo la consulta. Entonces, con esto, con una auditoría, si alguien está haciendo algún select, un update o un delete de algún lado, puedo saber de dónde se me está conectando, del nombre del host y. Aquí el nombre del usuario que está realizando esa acción. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí está un poquito más, no está tan entendible, digamos, tal vez, pero ustedes ya pueden comenzar a construir su propio Select. ¿Sí? Si no, aquí, déjame ver si estoy aquí, tengo un 1. Vamos a probar a ver si uno de estos nos sirve.
para que nos llegue por correo. Ah, hagamos aparte de eso, hagamos el aquí. Esto de aquí. Como vieron, el SQL de data provider podemos ya seguir construyendo. Aquí sé que es ese de ahí. Vamos en el de. Con esto, que me filtre solo los que hicieron desde el Manager Studio, solo los que me hicieron desde ahí, tenga yo el control. Vamos a ver. Sí, entonces todas estas de aquí son las que están haciendo la transacción. De alguna u otra forma, ¿sí? Como ven, aquí me sale que está en en las tablas, que me está haciendo, esta es la parte interna de todo lo que me está haciendo todo lo que me está haciendo el servidor, ¿sí? Y yo puedo ir ya separando un poquito más, por ejemplo. Hagámosle con. Sí. Vamos con este. Pongamos esta de consulta. Sí, está bien. Ya, ahora hagámosle lo mismo, pero con update. Vamos a ver a cuál podemos cambiar. Ya, cambiemos este teléfono. Ponemos desde aquí. Cambiémosle solo este teléfono para ver cómo pasa también desde aquí. Y vamos a revisar a ver qué pasa. Listo, se actualizó. Y vámonos a nuestra auditoría. Como ven aquí, me seleccionó los 200, ¿sí? Como yo le puse que me coja los 200 para poder yo cambiar y me coge con todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces puedo ir viendo todo lo que va pasando, absolutamente todo lo que va pasando con la base de datos. Aquí ya, si yo ya quiero que me salga algo más detallado, puedo seguir ya separándolo un poquito por las acciones. Aquí tengo todas las acciones de SL, pero también tengo por las sesiones. Sí. Esto de aquí ya puedo comenzar a ver dónde puedo ver aquí la sesión en la parte de aquí. Como ven, ahí tengo ya la sesión y debo tener aquí en el otro SQL otro tipo de sesión. Sí, si ven, aquí está el número 54. Tal vez si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna cosa, alguna duda de cómo estamos haciendo esto de aquí. Creo que no hay. Entonces, como ven, podemos tener con esto de aquí un claro ejemplo de qué es lo que está pasando en mi base de datos y qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo controlar, especialmente cuando hay personas que tal vez están ingresando a la base de datos o quiero hacer una auditoría, ese tipo de cosas. Aquí yo tengo ya bastante información como para saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Vámonos a hacer, tenemos el select.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otra de los logins. Porque aquí lo que estamos haciendo es viendo todo lo que hace la persona que se loguea, ¿sí? Ahora vamos a hacer qué es lo que pasa cuando una persona quiere loguearse, por ejemplo, ¿sí? Y al tratar de loguearse, esta persona va a generar un log en el cual nosotros podemos revisar y ver que si hay logueos fallidos, podemos ver que tal vez nos están haciendo un ataque de fuerza bruta o nos están tratando de hackear la clave o un tipo de esas cosas, ¿sí? Para eso de ahí nos vamos de nuevo a nuestra auditoría. Y voy a cambiarle la especificación para esto. Deshabilito la auditoría, cerrar y deshabilito la especificación. ¿Sí? Vamos a utilizar este otro que es. Lo tengo aquí. Ya vimos, aquí podemos hacer el update, el select, el delete, todos con ese de aquí. Si es que necesitan, podemos ver, pero especialmente con cualquiera de lo que pase en todo el sistema. Vamos aquí, con este file login group. Como su nombre lo dice, es todos los logins fallidos. Que esté de aquí. Sí, la voy a poner auditoría servidor mismo sin ningún problema. Como ya le guardé, alzo la auditoría. Cerrar. Y habilito. Y en este caso, como ya paré la auditoría y todo, me va a generar otro archivo, como pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces, si quiero ver solo lo que está pasando en este momento, este de aquí puedo borrar y me queda el último. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer justo esto de aquí. Y vamos a ver qué nos comienza a dar. ¿Sí? Nos comienza a dar que solo tenemos esto de lo que hemos generado en la auditoría. Ahora vamos a tratar de loguearnos erróneamente. Por ejemplo, yo tengo aquí. Y aquí voy a poner alguna cosa. Y voy a conectarme. Me dice que tengo un error. ¿Sí? Vamos a cerrar y ver qué es lo que pasa. Si ven, aquí ya tengo un error desde aquí. Y miren lo que me sale aquí. ¿Qué me dice? Error de inicio de sesión del SA motivo contraseña no es válida para inicio de sesión proporcionado por el cliente tal. ¿Sí ven? Entonces, de aquí yo ya con esto de aquí puedo darme cuenta si es que alguien quiere ingresar y es de dónde quiere ingresar. ¿Sí? Aquí una información adicional que podemos ver que más o menos nos dice desde dónde quisieron conectarse. De la IP quisieron conectarse. ¿Qué me estaban buscando? ¿Sí? El password. Aquí en qué auditoría se me está guardando, desde dónde quisieron conectarse, en este caso del Manager Studio, la oración y el nombre del host. Sí, entonces nosotros con esto de aquí podemos nosotros ver qué persona o que desde dónde tal vez nos están atacando, quieren atacarnos o quieren ingresar. Entonces nosotros para una auditoría podemos hacer que esto siempre esté alzado. Cada vez que hay un problema como de estos, nosotros podemos hacer ya una auditoría y comenzar a ver qué está pasando con nuestras redes, si está alguna máquina en nuestra red, está tratando de conectarse al servidor de base de datos y no tiene acceso. Entonces, aquí nosotros ya podemos revisar esto de aquí. Como ven, es muy, muy, muy fácil, no es muy complicado. Ya vamos a ver si es que avanzamos a que se automatice todo esto de aquí. Y vamos a crear un correo y que nos mande automáticamente el correo, qué sé yo, cada hora, cada 12 horas, cada 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por cada una de las
auditorías que ustedes levanten, y si levantan una sola, entonces podemos hacer. Vamos a seguir a construir todo eso de ahí sin ningún problema. Tal vez alguna pregunta de aquí, alguna cosa con respecto a este de aquí, como vimos los logins fallidos o algo no hay. Bueno, prosigamos. Ahora vamos a ver el Successful Login Group. Este también me va a ayudar para saber, en cambio, qué persona se logueó y en qué tiempo se logueó. Entonces, vamos a poner aquí, a poner deshabilitar para poder ver de mejor forma y no se me llenen mucho los archivos. Sí, voy a borrar el archivo que tengo aquí y después hacemos, aunque sea uno solo de todo. Listo. Ahora nos toca el Successful Login Group. Como les dije, para siempre, para cambiar, hay que deshabilitar. Y ahí sí podemos cambiar, ¿sí? ¿Por qué me ayuda esto del Successful Group? Porque puedo controlar de mejor forma quién se está conectando y de dónde. Por ejemplo, si yo estoy dando tal vez controles o alguna para desarrollo y veo que se están conectando tal vez de testing o alguna cosa a la base de datos de desarrollo, entonces ya puedo controlar desde aquí. O si qué personas se están conectando hacia la base de datos de producción, dependiendo de dónde ustedes vayan a realizar este tipo de auditoría. Entonces, habilitamos, reviso si todo está bien, sí, aceptar, habilitar. Entonces, voy a loguearme, voy a salir de este de aquí y voy a tratar de loguearme de nuevo. Como ven, ya me logueé y aquí ya debo tener yo mi ejecución. Aquí debo estar, aquí está. ¿Sí ven? Entonces ya me logueé. Aquí debe haber uno, todos estos de aquí son de logueo. Por aquí debo tener el usuario que está aquí, ¿sí? Hacia dónde me estoy logueando y qué es lo que estoy haciendo. Debo estar con la IP por aquí, si no estoy en información adicional, o aquí debe estar la especificación de lo que me logueé y desde qué máquina. Como ven, aquí está. Sí. Aquí me dice que me he logueado desde 185. Pues donde lo hace 085. Entonces, con esto yo puedo controlar qué es lo que está pasando en mi servidor, quién se está conectando, qué es lo que están haciendo. Sí. Y aquí en dónde se está guardando. Y como les dije acá, desde dónde me estoy conectando. Sí. Como ven, estoy conectándome de aquí desde el del Manager Studio especialmente. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle que me saque solo el Manager Studio, que me diga cuál es el que se ha conectado. Es el punto en el cliente data provider, es de lo que se genera desde algún sistema que están ocupando. Como ven, es muy sencillo de hacerlo desde aquí. Tenemos el control y desde aquí vamos a poder ya hacer algunos cambios que vamos a seguir realizándolos. Hemos visto ya el esquema para ver todos los updates, todos los deletes, select. Ya hemos visto el file del login group, para qué sirve. El login group también ya lo hemos visto. Y ahora también vamos a ver uno que es importante, que es el backup restore.
Este de aquí me va a decir qué pasó cuando sacaron un backup, cuando restauraron una base de datos y hacia qué ruta le sacaron. Sí, vamos para que lo vean. Entonces voy acá, paro la especificación, paro la auditoría. Y vamos a irnos a Backup and Restore. Es aquí. Habilito. Abro de nuevo por si acaso. Sí. Habilito y habilito la auditoría. Voy a borrar pues estos dos archivos, o por lo menos el uno, porque el otro ya me está ocupando. Entonces, vamos, hagamos un respaldo de la base de datos de NodeWin. Sí. Todo. Sí. Vamos a agregar, saquémosle en el D, pongamos base.bat. Sí, aceptar, aceptar, aceptar. Listo, la copia se ha hecho correctamente. Entonces aquí en mi auditoría vamos a ver qué es lo que pasa. Como pueden ver, aquí tenemos un ID que dice BA. Sí, aquí tengo que es un tipo de base de datos. ¿Quién lo hizo? ¿Qué base de datos me sacaron? Sí. ¿Cuál fue la que se realizó? Porque puede tener algunas bases de datos. Y miren, aquí dónde se realizó y con el nombre que se realizó. Entonces, si tengo pérdidas de base de datos o que alguien se me está sacando la base de datos, con esto de aquí puedo saber quién lo realizó. Sí, con qué nombre, hasta con qué nombre le sacaron. ¿Qué base de datos fue? Aquí debo tener la IP de dónde se sacó. Aquí, bueno, aquí está del local machine, de dónde se sacó. ¿Con qué elemento? Que este es del SQL Manager. Y el nombre del host. Con esto yo de aquí, como pueden ver, puedo ya controlar bastante mi servidor y tener, saber lo que está pasando y saber lo que están haciendo, tal vez, no sé, desarrolladores o testing o preproducción está teniendo acceso tal vez a la base de datos de producción. Con esto de aquí yo puedo saber quién y aquí a qué hora se realizó. ¿Sí? La hora que se realizó, puedo la fecha. Y el IP de donde se realizaron. Creo que no me queda ninguna más de las que creo que son más importantes. Sí. Entonces, ahora vamos a intentar hacer que esto de aquí me llegue por correo. Sí. Lo primero que vamos a realizar es, voy acá al servidor y aquí en administración. Sí. Hay uno que dice correo electrónico de base de datos. Entonces vamos a crear o configurar un correo electrónico para que me llegue toda esta información, me llegue automáticamente. Sí, poner siguiente. Voy a configurar uno nuevo. Y aquí tengo creado uno en Google para nosotros recibir o ver que estamos haciendo bien las cosas. Sí, aquí voy a copiar este de aquí para tener. ¿Cuál es? Nombre de perfil. Entonces yo puedo ponerle tal vez, no sé, auditoría base. La descripción puede ser igual. Sí. Y aquí vamos a agregar una nueva cuenta. Pongamos
Auditoría. En la descripción podemos poner eso igual. Y aquí tenemos que ponerle el correo electrónico. Hacemos acá. Muestra el nombre, tal vez podemos ponerle auditoría igual. Correo de respuesta no lo tenemos. Y aquí tenemos que ponerle el smtp.gmail.com. Tengo una imagen aquí en la cual está aquí. Que esta es la forma como tenemos que llenar. Y vamos a copiarle. Hasta ahora tenemos. Bueno, más acá. Eso para que puedan ver. Auditoría. Descripción auditoría. El mail, el nombre, pongo igual la auditoría. Depende de lo que estén auditando. Respuesta tenemos. Y aquí tenemos el smtp.gmail.com. Que este es el servidor de Gmail para, en nuestro caso, si ustedes tienen tal vez el institucional o tienen de Outlook o tienen algún otro, tuvieran que ver cuál es el servidor que les pertenece a ustedes y el puesto, muy importante el puesto, ¿sí? Con el cual trabaja. Entonces, en este caso, tenemos el 587. El servidor, como está en la nube, necesita un certificado SSL. Entonces, nosotros vamos a autenticarnos. Aquí, para autenticarse, vuelven a poner su correo y deben poner con la clave con la que ustedes ingresan al correo, ¿sí? Y veamos a ver si es que todo nos coge, está bien. Siguiente. Y voy a quitarle y ponerle este como predeterminado. Creo que no tengo más. Predeterminado, sí. Y este como público. Los dos pongo como público, por si acaso. Sí, aquí solo tenemos ya referencia de lo que estamos haciendo. Siguiente y finalizar. Cerrar y vamos a hacer una pequeña prueba a ver si me está mandando los correos. Aquí puedes coger los dos que escogí, pero vamos a ver si es que me mando yo mismo. Y vemos cómo. Lo que está aquí, prueba de correo electrónico de base de datos. Enviar correo. Aceptar. Vamos a ver si es que nos presenta algún error. Iniciar el proceso. Aparentemente creo que no tenemos ningún problema. Y se envió. Vamos a ver si es que recibimos. Sí, como ven. Prueba de base de datos. Este de aquí nos va a ayudar para construir. Hagámosle el de los Celex. O el de los backups, hagámosle. Que es un poquito más bajo. Entonces, vámonos a nuestra seguridad. A especificaciones. Voy a ponerle deshabilitar. Deshabilitar. Listo para hacer el cambio. Backup Restore. Así está. Habilito. Y vamos a construir una nueva consulta en la cual vamos a hacerle. Tengo por aquí. Este de aquí es un script el cual se realizó para sacar toda la auditoría. Entonces, comencemos desde aquí. Copiamos todo y para dejarle solo el. Aquí pongamos Norwin.
Para que nos utilice. Esto aquí ya estamos construyendo ya para que me mande. Vamos a crear. Sí, una CP de auditoría. Aquí. Y comencemos a ver si es que. Aquí. Voy a crear una tabla dentro del máster, que es este de aquí. Dentro de esta, que es parte del sistema. ¿Para qué? Para yo poder tener un control de las fechas de cuándo debería ser cada ejecución. Sí, para que no me haga todo siempre lo mismo, sino que cada vez que yo me ejecute, se me actualice esto de aquí y pueda yo tener siempre las últimas actualizaciones de la auditoría. Sí, hasta ya que estemos bien. A ver si es que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se sale esto de aquí. Y debería tener realizado la utilización. A ver si tengo algún error con alguno de los. Aquí en teoría tengo bien. Te veo. Este de aquí tal vez ya no. Aquí ya no. Aquí tengo todo esto de aquí, que son simplemente los pasos, los voy a explicar. Aquí lo que estoy haciendo, ¿se ven? Estoy viendo los registros, estoy viendo la última actualización que me saque de la parte de aquí, del máster que ya se creó este rato en la tabla. Como pueden ver, aquí está DB Auditoría. Es solo para controlar la fecha, nada más. Y aquí estoy poniendo de varias tablas que tengo, les estoy poniendo el cuerpo y el cuerpo de mensaje. Estoy construyendo un HTML para que me llegue como una tablita, que me llegue el correo. ¿Sí? Como ven aquí, última actualización y aquí estoy solo declarando variables. Aquí estoy creando una variable. Pero tipo tabla, ¿sí ven? Estoy diciéndole que tabla auditoría me coja que se genere tipo tabla. Esto no estoy creando ninguna tabla ni nada, sino es como si creara una tabla en memoria solo para para ejecutar esto de aquí. Aquí tengo todos los campos que tenemos acá. En esto de aquí. Como ven, event time, secuencia, acción ID, success, venture bank, si es columna, el número de sesión, todos están aquí, ¿se ven? Y les doy, y como estoy creando un tipo tabla, tengo que darle el nombre que quiero darle y qué tipo de dato es, ¿se ven? Simplemente estoy como construyéndole lo mismo que está acá, pero para yo poder manejar ya no desde el archivo, sino trabajar ya desde la memoria como si fuera una tabla común y corriente. ¿Sí ven? Entonces aquí le construyo a la tabla. Aquí le estoy diciendo que me inserte en esa tabla. ¿De dónde me va a insertar? Todo lo que me coja de lo que está en el de auditoría. Que sea diferente al punto .NET SQLite Provider. ¿Sí? En un esquema DBO, que todos están aquí. Aquí hay algo tal vez importante que les pueda ayudar. Si ¿Sí ven que aquí dice Event Time? Y este de aquí me ayuda a transformar a mi horario específico. ¿Por qué? Porque si vamos acá y vemos que aquí está en otra hora diferente, está como si fuera a las 4 de la tarde, pero son las 11 y media prácticamente. ¿Se ven? Entonces, este de aquí, este comandito de aquí, me ayuda a formatear la fecha que estoy y que sea igual, mayor a la última actualización que yo acabo de hacer. ¿Sí? Este de aquí, la nueva actualización, me está cogiendo de lo que yo acabé de crear, de lo que está aquí en la tabla, en esta tabla. ¿Sí? Que es de esto de aquí. Como bien dice, última actualización, esto lo tengo solo más para controlar, para que no me coja siempre. A la hora que se realizó esta auditoría. Como ven, y lo único que estoy haciendo es que me diga, coge todo lo que está aquí,
Aquí lo que estoy diciendo, si es que hay algún registro, si es que hay algún registro, me ingrese, ¿sí? Y comienzo aquí a crear ya la tabla 1. Como ven, es un código HTML muy sencillo. Le estoy dando un estilo a una tabla, que aquí está el borde, ¿sí? Aquí está el encabezado. Y en la parte de aquí, ¿se ven? Aquí le estoy diciendo el pie y la cabeza del HTML, ¿se ven? Entonces aquí ya estoy creando un HTML normal. Como voy a ocupar esto para todas las tablas, ya le genero en la parte de acá arriba. Entonces aquí ya le estoy dando un estilo y el TD, como saben, ya es la parte de las celdas y simplemente es un HTML común y corriente que ustedes pueden hacer en cualquier editor de HTML y comenzar a poner. Y aquí, por ejemplo, ya le estoy poniendo que me convierta en una fecha, la fecha actual, ¿sí? Como ven, y aquí que me ponga la última fecha que se realizó la auditoría para tener más o menos control. Como ven, aquí ya estoy creando la tabla y como ven, aquí ya está igual, tal cual. Estoy poniéndole un color, estoy diciendo que se me vaya al centro, que me diga sentencias, o sea, qué me hizo, si me hizo un select, un date, un delete, lo que sea. La hora del evento, el usuario, la IP, la sentencia y el nombre del host. Ya estoy sacando. Como ven, aquí ya tengo alguna información que me puede servir. Este de aquí puedo suprimirle. Y este de aquí, vemos que nuestra base es la norma. Entonces, como les dije, ya pueden ir controlando. Como ya tengo dentro de esta tabla, de aquí, tabla auditoría, ya puedo ocuparle tal cual como es una tabla común y corriente que la ocupamos. ¿Sí ven? Aquí le estoy haciendo un casting de lo que voy a leer, ¿sí? Más del TR, que es la parte de la tabla para que me pueda generar. Sí, entonces aquí que estoy creando, aquí está el informe de seguridad, le estoy poniendo un título, fecha de creación, aquí están las sentencias, aquí están los logins correctos, sí, igual está creado igualito, no hay ningún problema, termino con TR y máximo de aquí, esto de aquí prácticamente lo que le está haciendo es transformar a texto, sí, nada más. Tengo la parte de conexión, y aquí qué tipo de conexión se hizo, auditoría, aquí tenemos error de inicio de sesión, tenemos el cambio de la auditoría, esto de aquí, no me acuerdo si les dije o no, pero aquí nosotros en seguridad, aquí en especificaciones, tenemos que es uno de Audit Changi Group, este de aquí. Sí, este me dice si es que alguien bajó la auditoría, si fue por parte de alguien que lo hizo o si fue por el servidor que se reinició. Sí, vamos a revisar tal vez eso de aquí. Aquí de los Restore y Backups que se hicieron. Aquí voy a poner. El profile name es el que tenemos acá, que creamos aquí en administración y correo de base de datos. Siguiente, administrar, y aquí tengo los dos. Entonces voy a ponerle auditoría. Aquí lo voy a cambiar por lo que tengo. Aquí. Aquí. Listo, se va. Y acá abajo.
Como ven, aquí actualizo lo último que es de la auditoría. Entonces, cada vez que se genere, se me va a generar la última vez que se realizó. Aquí tengo este de aquí, son el que me manda el correo. ¿Sí? Me manda el correo. Este de aquí es el cómo me va a llegar, ¿sí? Desde dónde me va a llegar, el nombre del cómo me va a llegar. Y aquí está el cuerpo de mensaje. El cuerpo de mensaje es todo lo que estuve creando. Aquí todo lo que estuve yo creando, de todos los eventos y todo lo que estaba que yo creándole para que se me genere una tabla, ¿sí? Entonces toda esa tabla, todo ese código HTML se me va y se me pone aquí. Y le pongo como formato HTML. Voy a ejecutar este de aquí. Se ha ejecutado, parece que no hay ningún problema. Y vamos a ejecutar. Sí. Creo que no necesito. No necesito nada más y para ver qué me dice. Me dice que tengo un problema en el aquí en el profile. Pongámosle Gmail. No me acuerdo cuál de los dos está. Vuelvo a ejecutar. Ahí ya está creado. Aquí pongamos Alter. Vamos a ver que sí se ejecuta ahora. Listo. Entonces, la parte de aquí, vamos a ver si es que ya me ha llegado algo. No, entonces alcemos la auditoría, pero parece que ya está todo correcto. Deshabilitar. Correcto. Una especificación. A ver, Backup Restore. Necesitamos todos los que estaban acá. El esquema Access. Access Group. El Backup Restore. El File y el Login Group. File y el Login Group. Correcto. Success Login. Login Group. Ok. Y tengo todos. Y podemos ponerle Backup Restore, Login y de la auditoría del esquema. Listo. Aquí con esto de aquí vamos a poder revisar. Acepto. Habilito. Primero. Voy a deshabilitar la auditoría. Deshabilito. Habilito para que ya me coja como que si hubiese habilitado o deshabilitado esa de ahí. Voy a hacer un. Un backup y un restore de la base de datos. Sí, voy a quitar, agregar. Ponerle en el T, sí, pongámosle base 1. Aceptar. Que pues se hizo correctamente. Vamos a restaurar. Exacto, desde el dispositivo. Buscamos, guardamos en el D, backup 1, aceptar,
estar. Está bien, no hay ningún problema. Sobrescribir, cerrar la sesión, si es que hay alguna abierta. Listo, se hizo normalmente. Loguémonos alguna vez. Una de forma errónea. Una forma correcta. Ya, listo. A ver qué más estaba auditado hasta aquí. Ah, ya, hagamos un select. Listo. Creo que no estaba más hecha la auditoría. Vamos a ver qué no, cómo nos da este rato. Esperemos que, si todo está bien y no me he equivocado en nada. Como ven, tengo 72 filas afectadas, tengo 3 filas afectadas y 4 filas. Y vamos a ver qué es lo que me llegó en el correo, si es que me llegó algo. Como ven, tengo aquí, he recibido uno, el informe de seguridad y el informe de seguridad. Como ven, por ejemplo, las sentencias, ¿a qué horas las hice? A las 11:34, hace un minuto. ¿Qué usuario lo hizo? Se ven desde una IP, en este caso que es el local machine, que es el servidor. ¿Qué sentencia lo hizo? ¿Sí? Y el nombre del host o de dónde se está conectando. Yo, perdón, de la máquina, número de la máquina. Como ven, aquí tengo login correctos, tengo del SA, ¿sí? Tanto como local machine o desde donde me hice el login correcto, ¿sí ven? Acá tengo el login correcto que le hice, ¿sí ven? Desde local machine me sale un SA. Y aquí tengo, error de inicio de sesión de usuario, sea motivo, la contraseña no es válida por inicio de sesión proporcionado por cliente, local machine. Entonces, de aquí yo puedo saber si me están tal vez atacando alguna cosa y la fecha. Aquí los cambios del audio log, como se vieron. Sí, aquí está eliminación, desactivación y activación, como ven. Pero, ¿quién lo hizo? Local machine. Sí, y de forma manual, como yo lo hice. Si este rato yo lo... le reinicio el servidor, aquí me va a salir de forma automática. Sí, pero eso yo lo hago aquí en la parte ya de los controles que yo comienzo a hacer. Como ven aquí, cuando digo que es manual, automático, destruido, deshabilitado, que me mande esto de aquí. Parece que no me está saliendo los del backup. Restore en backup. Porque, claro, aquí está este de aquí. Que lo vamos a quitar en este momento. Voy a ponerle una fecha. Como ya se me actualizó la fecha, para que me salga todo de nuevo. Listo. Como les dije aquí, controlo yo la fecha. Entonces aquí debe estar la fecha de la última que lo realicé yo. Como ven, aquí está. Las 11:35. Sí, la fecha. Entonces, para que me funcione, voy a ponerle como si fuera las 11 para que me pueda de nuevo, si no, no me va a ejecutar. Y ejecuto y vemos que me llega. Correcto, pues que ahora sí estamos bien. Como de ver, tengo uno recibido. Y como ven, tengo hasta lo que yo ejecuté el SP. ¿Sí ven? El de auditoría, lo que acabé de ejecutar. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo está aquí? Aquí están los errores de inicio de sesión. ¿Sí? Por el SSL, error, todo desconocido. A lo mejor esto de aquí es lo que yo le hice, el reinicié los Arulog. Como ven, aquí está la activación. Desactivación y alguna cosa, creo que no le guardé el. No mandé a guardar. Veamos. Parece que. Ah, no, tuviera que cambiarla.
Solo la aquí. Como ven, así ustedes pueden ver solo los últimos que tienen. Como ven, aquí se va guardando la última. Ejecutar. Veamos a ver si es que. Parece que no hay nada. Listo. Vamos a ejecutarle de nuevo. Vamos a ver. Aquí. Con este de aquí. Y ahí está. Como ven, ya le cambié. Entonces tengo un reporte de que hicieron un restore y un backup. ¿Cómo lo hicieron? Sí, aquí se acuerdan que era la base 1, aquí está la base 2. Lo que hicieron en la restauración, quién lo hizo, desde dónde lo hicieron. Sí, como ven aquí, desde dónde le hicimos la restauración. Aquí, de lo que sacamos el log, desde dónde se realizó todo. Sí, aquí, como vemos, aquí tenemos la activación, eliminación, desactivación de esta parte de aquí. Todos los errores de inicio de sesión, sentencias, login correctos y este tipo de cosas. Sí, ahora para solo ya lo último, voy a editar esto de aquí. Listo. Entonces nosotros acabamos de crear este SP de auditoría, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en el agente de SQL Server, vamos a poner un nuevo trabajo. El nombre, por ejemplo, no sé, auditoría. El propietario que sea le sea. Los pasos. Nombre del paso. Pongámosle uno. Sí, podemos de aquí hacer comandos de SQL, analista, podemos hacer cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, si aquí quieren, que, por ejemplo, quieren crear un archivo, hay como crear archivos y ejecutar desde el mismo SQL y como ejecutar otros programas o crear archivos. Entonces, ustedes simplemente aquí ven lo que quieren hacer. Yo en este caso voy a hacer solo, voy a generar que me genere este de aquí. Sí. Si no estoy mal, programaciones nueva y aquí pueden decir cada cuánto quieren hacerlo. Sí, por ejemplo, diaria, semanal, mensual. Si le ponen diaria y a qué hora quieren que pase. Sí, entonces ustedes aquí crean esto de aquí. Como ven, simplemente pongámosle el nombre, no sé, pongámosle auditoría también. Periódica para que se haga cada vez, ¿sí? Diaria, cada día, sucede cada, vamos aquí, cada segundo, cada 10 segundos. Después, aunque sea, le paramos para que fecha de inicio hoy. Y no tenemos nada de alertas, notificaciones, no vamos a hacer, destino de servidor local. Nada más. Y esperemos a ver si es que. Parece que está todo bien. Vamos a ver si está el trabajo creado. Está el de auditoría. Listo. Supuestamente vamos a hacer a ver si es que me sale algún error. Correcto, y este de aquí vamos a ver qué pasó. Si me llegó, no llegó. Tal vez le puse algún en algún trabajo mal. Aparentemente, esperemos a ver si es que no. Bueno, tengo que revisarle. ¿En qué parte está el trabajo mal?
Pues está deshabilitado, notificaciones, alertas y las programaciones también. Entonces, esto deberían hacer y sería listo. Lo único que hace este paso es ejecutar esto de aquí para que nos llegue la auditoría nada más. Como esta de aquí. Como ven, tal vez alguna pregunta, alguna cosa o algo que no les haya quedado claro. Con esto de aquí termino mi ponencia. Y espero que les haya gustado. Tal vez haya alguna pregunta. Doctor, creo que quedó bien claro la disertación que usted dio a conocer. Expreso mi profundo agradecimiento al ingeniero Orlando Tapia, que nos acompañó el día de hoy en la ponencia. Muy interesante. Hemos estado atentos a su ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero Orlando Tapia. Le haremos llegar su documento respectivo por el aporte realizado. Quedamos en coordinación. Hasta una nueva oportunidad. Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniero Orlando. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.